Me abre con Moltres, le abro con Kyogre. Mira, mira, mira. Mira, está lloviendo. Hola, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Pokémon. En el vídeo de hoy, chicos, se viene algo sumamente épico. Vamos a jugar a Pokémon Battle Revolution de la Wii. Ya conseguisteis el vídeo del setup, el cual voy a estar preparando esta semana para enseñarlo. Dije que si el vídeo de jugando competitivo en Pokémon Y en 2020 llegaba a 3000 likes, hacía el vídeo. Lo conseguisteis, así que si este vídeo llega a 3000 likes, os enseño mi partida con los Pokémon, ¿de acuerdo? Hoy vamos a probar los combates y tal y cual. O sea, hoy vais a flipar con el vídeo de hoy porque va a ser brutalísimo, lo sabéis. Suscríbete. Y chicos, obviamente que os enseñaré mi partida con los Pokémon que yo tenía en este videojuego. Así que sí, he conectado mi Wii, ¿vale? Aquí tenéis el mando. O sea, esto está tan viejo que la silicona de esto, no es por no lavarlo, ¿vale? Yo soy una persona, soy otaku, me ducho. Y bueno, esto está de color amarillo, ¿vale? Lo que es lo del mando, pues porque ha pasado el tiempo y el tiempo pues llena de carroña las cosas. Así que vais a ver mi Wii conectada. Esto es 100% real, no fake. Mi juego, y he conectado la Wii de verdad. Así que vale, chicos, he cogido la otra cámara para enseñaros que sí, aquí tengo la Wii enchufada, ya la tengo y por ahí está la pantalla y todo. O sea, vais a sumamente flipar con el Battle Revolution, 100% real, no fake. O sea, os juro que las animaciones de este videojuego estaban muchísimo más curradas que Pokémon Espada y Escudo. Incluso podemos hacer hasta un vídeo comparándolas, porque de verdad os digo, vais a flipar. Que yo cuando lo vi dije, pero estas animaciones, ¿de dónde las han sacado? O sea, Pokémon, ¿qué habéis hecho? Que este juego es del año de la pera, o sea, es del 2007. Mirad. ¡Oh! Es epiquísimo, miradlo, chicos. Este videojuego me lo regaló mi padre el día de mi cumpleaños, ¿vale? O sea, ahí lo tenéis, chicos, de verdad lo digo, ahí lo tenéis. Mi padre el día de mi cumpleaños me regaló este videojuego, me dijo, bueno, para tu cumpleaños, ¿qué vas a querer tal? Le dije, quiero esto, papá, quiero esto. Este juego se llevó muy malas reseñas porque lo que viene a ser los combates estaban guapísimos. Pero, chicos, lo que viene a ser, así de claro lo digo, el tema de la historia que puede tener el juego, los coliseos, eran facilísimos, eran súper basura en ese aspecto, ¿vale? Y no, la verdad es que en ese aspecto no. Pero lo que viene a ser las animaciones de combate, los combates, o si tenías la DS con Pokémon Diamante, que podías conectar tu partida para jugar con tus Pokémon que tenías online, eso sí que era una auténtica pasada, y lo digo ya, ¿vale? Hostia. Oh, tengo un nudo ahí de que se ve que dormí mal ayer y... Dicho esto, vamos a probar el videojuego. Incluso tal vez pueda probar el online si es que siga habiendo algún día. En vuestras manos lo dejo. Darle mucho apoyo de likes, y contra más likes vean, más vídeos hago de este estilo. Así que ya sabes, niño, respeta, respeta. De hecho, esto, no me rollo más. Vamos a pasar ya a conectar aquí con la Wii, con el Pokémon Battle Revolution. ¡Vamos! ¡Pum! Bueno, que he estado de vuelta, aquí tenéis la Wii. Esta es mi Wii de cuando yo era un chavalico, ¿vale? Cuando quieras te vienes a jugar a la Wii. Jugada. Vale, vale, ya para con los chistes. Venga, chicos, atentos a esto, chicos. Aquí lo tenéis. Cogemos el videojuego. Perfecto, yo subo. Ahí está, ahí está. Cogemos el videojuego. Lo dejamos aquí. Atentos a esto, papus. Atentos a esto, papus. ¡Atentos! Escuchad. A ver si escuchad. No sé, no creo, ¡Ya está! Que comience el espectáculo. 2000 Jahre später. ¡Hola, gente! ¡Estamos de vuelta! Esto está bien colocado, ¿verdad? Sí, que lo está. Yo subo y tenemos aquí ya Pokémon Battle Revolution. Preparaos. Ahí lo tenéis. Pokémon Battle Revolution. Madre mía, mirad. Pokémon Company. Genius. Para Genius yo. Jugada. Vámonos a ver. Y aquí lo tenéis de 2007. Ojo, ojo. Este es el original, ¿eh? Ni mods con texturas HD ni cosas raras, porque esto es la Wii original. El juego es original. Y todo es 100% real, no fake. ¡Oh! ¡Oh! Escuchad. Epiquísimo, chicos. Madre mía, cuarta generación. Aquí llegan hasta la cuarta generación, ya lo digo. Ay. Y chicos, aquí teníamos modo reto coliseo, modo reto DS. Que igual en cuanto se acabe todo este tema de lo que está pasando aquí, ya sabéis lo del tema de, bueno, el virus este rarito que hay y todo lo demás. Que por cierto, responsabilidad 100%, chicos. Responsabilicémonos todos y acabemos juntos con esto. Ya sabéis que yo voy a tratar de traeros todo el contenido que pueda esta semana, ¿vale? Aunque no pueda de momento hacer directo, a no ser que me vengan a poner la fibra, aunque lo veo un poco complicado. Pero chicos, voy a tratar de traeros contenido para que estéis a gusto, podéis disfrutar tranquilos y todo lo demás, tanto yo como un montonazo de creador de contenido. Así que chicos, entre todos se puede. Venga, vamos a ver, el modo reto DS, puedo traer a alguien a jugar, ¿vale? Cuando se pase todo esto, a lo mejor a mi primo, a quien sea, el ruso que visteis el otro día, lo puedo traer a jugar en un combate DS con DS en Pokémon Battle Revolution. Incluso si queréis, podría estar muy guapo. Así que lo dejo en vuestras manos. Y aquí tenemos el modo reto coliseo, que es donde vamos a entrar. Ahí está, le damos a continuar. Yo creo que me lo pasé entero en aquella época.
mira, 19 horas aquí. Josué, yo es que me llamo Josué, bueno, Rufo, porque sabéis que me molaba ponerme Rufo, pero Josué es mi nombre original. Y... ¿qué me da? Vamos a ver qué es lo que... ¡qué épico! Hola, Josué, es un placer volver a tenerte en Poketopía. Se llamaba el mapa este y todo el rollo. Perfecto, 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 perfecto. Y aquí es donde tenemos la colección de Pokémon, los cuales no os voy a enseñar en este vídeo. 3.000 likes, 3.000 pedazos de likes, y yo os lo enseño. Así que tranquilidad, buena pausa, buena cosa. Y en el próximo vídeo, si lo metáis a likes, os lo enseño. Y traeremos más vídeos sobre este juego, incluso si queréis. O sea, 10 de 10. A ver, chicos, aquí tenemos mis pares tal y cual, los combates, la tienda, el online, que creo que está cerrado. Pero creo que se puede hacer algo, apañar algo para poder jugar un combate online. Si hay alguien jugando, incluso puedo traer algún combate online algún día, si la cosa está bien, ¿vale? A ver, desafío wifi. A ver, a ver, a ver, a ver si eso. Esta canción era epiquísima porque a este juego jugué algo online y mira. ¿Qué es? No tiene pinta de... nah. No tiene soporte este juego. Así que, chicos, creo que se puede apañar algo para intentarlo. Nos metemos aquí en combates, chicos, que es donde estaba este. Teníamos desafío libre, que combates contra la IA, que es la inteligencia artificial, algún amigo tal y cual. Y el reto coliseo, que es donde estaban los coliseos tochos, ¿vale? Aquí los tenéis, creo que los rojos no me los he pasado. ¿Qué ha pasado? El bastión este creo que era el tocho. Era como un modo supervivencia, pórtico, planetario. Planetario es mi canal. Magníficamente. Somos todos un equipo, dejad todo en un un pedazo de like, y hombre, vente que sí. A ver, ¿y esto qué más? Y Vergel. Vale, chicos, vamos a hacerlo de una manera que va a molar un montón. He cogido y me he puesto en desafío libre y se puede hacer lo siguiente. Es decir, yo no lo sabía, ¿eh? Cojo mi pase de batalla y me enfrento al pase de batalla del otro. Es decir, cojo el otro pase de batalla y es lo que llevará el rival. Es decir, tú le puedes crear los... No lo sabía, esto es el copón, ¿eh? Tú le puedes crear los equipos al rival. O sea, esto es la hostia. Yo no sabía esto de este videojuego. Vamos a ver, niños, voy a ponerme yo mi equipo, que es el bueno, y el pase de la IA, de acuerdo, es este pase, que es el otro, ¿vale? Ahí está. Y ahora nos enfrentamos, me enfrento yo a la máquina con esto. O sea, fíjate, comenzar desafío. El combate más épico de la historia se viene aquí al canal, obviamente que sí, todo el mundo suscribiéndose. Y hago lo del online, ¿eh? O incluso cojo y hago... puedo hacer equipos aquí en Battle Revolution. Bueno, ya veremos, a ver. Mira, papu. Mira. Kyogre, Mewtwo, Salamence, Rayquaza, Metagross, Articuno. De los equipos que yo usaba de enano, ¿vale? Equipo niño rata, pero me... me da igual. Vamos a ver, vamos a coger y vamos a meter, chicos. En primer lugar a Kyogre porque quiero que veáis la llovizna. Espero que no abra con el... no abrirá con el Groudon, ¿no? No creo. A ver, 6 Pokémon, ahí están. Confirmamos, le damos a sí. Voy a abrir con Kyogre, son combates individuales, ¿vale, chicos? Así que estamos de vuelta, damos muchísima caña. Son combates individuales y lo que quiero ver es si se activa la llovizna, porque de verdad que la llovizna es brutal, ¿vale? O sea, es que se veía súper, súper mega bien. Tened en cuenta que el único efecto es que no es tan HD, pues porque es la Wii, ¿vale? Pero a ver, ¿qué me saca? ¿Aunque me abre? Me abre con Moltres, le abro con Kyogre. Mira. Mira esta llovizna. Mirad esa llovizna. O sea, me comparas esta llovizna a la de espada y escudo. O sea, de verdad lo digo. Petad a likes este vídeo, chicos, y veremos, porque os traigo un vídeo comparando animaciones de este videojuego con la de espada y escudo, porque yo os digo que es que están mejores hechas. Mirad, hidrobomba, por ejemplo, ¿vale? Hidrobomba, mirad. A ver qué tira. Llamarada. Me tira llamarada en vez de cambiar. ¿No se puede complicar la inteligencia artificial esta de la máquina o algo? Hidrobomba, mira. Hidrobomba. ¡Buah! ¡Hidrabomba ducha el Pokémon! Madre mía, podría incluso complicarme un poquito más el desafío. Es que tengo muchísimos Pokémon en este videojuego, lo digo porque me pasé los de espada y escudo, los de diamante y perla. A ver qué me saca. Torterra. Está clarísimo que iba a venir Torterra. Ha salido muy perjudicada, aunque todavía está a tiempo de recuperarse. Vamos a probar a hacer una cosa, ¿de acuerdo? Ay, lo malo es que sale arriba la cámara con mis PS. Ay, qué sad, no lo sabía. Vale, chicos, creo que lo he medio solucionado. He puesto la camarita aquí para que podáis ver lo del tema de los PS que tiene mi Pokémon y todo lo demás. Quiero hacer una cosa, quiero intentar tirar frío polar a ver si le podemos dar, ¿vale? Sé que yo soy de otro tipo, pero es que para ver la animación, porque es que las animaciones de este juego están guapísimas. ¡Dale, por favor! ¡Frío polar! ¡Le dio! Crucifixión, papá. Madre mía, qué suerte que acabo de tener. Suerte, pero a otro nivel, ¿eh? Espérate, porque a ver qué me saca. Porque claro, Torterra era su baza ganadora, pero es que, vale, están dos.
Vale, así que voy a tirar a cambiar, ¿eh? Vamos a tirar a cambiar, vale, a probar otro Pokémon. A ver, es verdad que tengo un equipo bastante más tocho que él, pero es que no sé ni qué ataque tiene cada Pokémon, ¿eh? A ver, este son mis Pokémon de cuando yo era pequeño. Mi Metagross, que no va a tener nada, así que le puedo hacer... Ya os digo, hay Pokémon que no, que tienen ataques que no tendrán que tener, básicamente. Pero porque, joder, yo era un chiquillo y pues, mira, voy a meter a Rayquaza porque me apetece, ¿de acuerdo? Voy a meter a Rayquaza, ahí está, perfecto. Vamos con Rayquaza y voy a intentar tirar a Kyogre. Voy a intentar coger... Es que mirad, mirad los, esto de los cambios de escena, de los cambios de... ¡Buah, Rayquaza! Mirad, chicos, Se viene Papu Trueno. Se acaba la lluvia. ¡Si está lloviendo! Pero cómo... Ambas esquinas siguen teniendo opciones. Veamos pues cómo se desarrolla... ¡Trueno! ¡Pero si está lloviendo! A ver enfado, ¿cómo pega? A ver enfado, ¿qué tal es? A ver enfado. ¿Enfado? No sé por qué ha fallado el trueno si está lloviendo. A ver enfado. Además, Rayquaza tiene bucle aire. ¡Qué castañazo, Trueno, vale, no falla. Ojo. Ha causado grandes daños. ¡Lol! Y tanto que grandes daños. Y me ha quitado más de la mitad de la vida. Macho, no tendría que haber fallado el trueno, me lo tendría que haber reventado, No sé por qué ha fallado el trueno. No, no me lo explico, la verdad, lo digo en serio, Rayquaza tira enfado, ojito. A ver, Papu, pero es que mirad las animaciones, Es que yo lo digo que las comparo y están mejor, Pero bueno, relajémonos. Y los personajes están guapísimos también. Madre mía, se casarían conmigo. A ver. A ver. Vale, viene Aggron. Ojito con Aggron. Vale, estoy atrapado en el enfado y me voy a quedar confuso también. Uf, no me he fijado. Aggron tiene mucha... Claramente que no es la elección más apropiada. Tira trueno también. Es que no tenía con trueno. Yo tenía un Aggron ahí especial, todo raro, Nada, el Aggron no me va a quitar un pepino de cabra, tú. A ver, sigue lloviendo. Vale. Estoy confuso. Es que el planteamiento de este juego fue muy bueno, pero fue muy malo el hecho de cómo plantearon con los pocos coliseos, la dificultad tan mala que tenía para crearte tú un pase con tus Pokémon. Deberían de haber hecho algo tochísimo, como hicieron con Pokémon XD o XD o cosas así, que también los podré traer en el futuro al canal. A ver, esto es lo que hay. Vamos a cambiar. Vamos a meter al... Es que el Metagross, no soy yo, Quiero probar a mi Salamence, tío, que tiene terremoto. Voy a probar a mi Salamence, chicos. Ahí está. Vale. Vuelve Rayquaza. Vamos con Salamence y a ver qué es lo que ocurre. Ahí está Salamence. Qué guapo que está. Ahí está. Salamence intimida a su oponente. Me encanta Salamence, A ver. Garra Dragón. Garra Dragón tenía. No me acordaba yo que tenía. Menos mal que tiene intimidación, menos mal que tengo intimidación, loco. Si no me voy. Buah, si no, hasta luego. ¿Cuánto más va a llover? Vamos con terremoto, chicos. Vamos con terremoto. A ver qué hace. Vámonos, terremoto, Salamence. Ahí está. Ayer a la mamá, niño. Vale, Aggron. Ay, me crujió la rodilla. Uf. No te sabes el chiste ese de lleva para médico, pero me lesioné la rodilla. Pues lo mismo es. Venga, a ver. Vamos. Latios. Viene el Latios. Sigue maniobrando con acierto. Tengo Garra Dragón, A ver cuánto mete la Garra Dragón. A ver si le hace KO en un golpe. No creo, A ver, es que está la mesa, Crítico. Pero como estáis teniendo tanta suerte, Papu, no me lo explico, Vámonos. Que viene Growth. Uy, le queda el tocho, Aquí viene el pez gordo con A ver, espérate. Voy a arriesgarlo, Voy a arriesgarlo y para ello vamos a tirar Garra Dragón y ya está. Garra Dragón, es que tiene mucha suerte con críticos y con cosas raras, tú. ¡Venga! Uf, no le quitan nada, tú. A ver, ¿qué van a tirar? ¿Qué van a tirar ahora? Llamarada, que no es muy eficaz, pero bueno. Es que no tiene opciones, No tiene opciones prácticamente. Hace mucho sol. Vamos a tirarle otro Garra Dragón. Ahí está, Garra Dragón, Papu. Garra Dragón, podría cambiar de Kyogre en verdad y reventarle, pero es que me hace ilusión ganar con Salamence, que es mi Pokémon de la infancia. A ver qué me tira. Llamarada. Lo falla. Lo falla, colega, lo falla. Hace mucho sol, yo sé que hace sol, yo lo sé. A ver, chicos, quiero probar a cambiar una vez. Solamente para ver otro Pokémon, ¿vale? Vamos a meter al Mewtwo, aunque sea solo para verlo, Solo para verlo, ojito, solo para verlo, ¡Atentos! ¡Vale! ¡Ahí viene! ¡Hostia, qué cabezón lleva, ¿no? Es otro grande. A ver, llamarada, ojo, A ver lo que me hace. Me quita bastante, A ver, chicos, vamos a ver el psíquico cómo estaba. De sed, niño rata máximo que lleva aquí. Vamos con psíquico, a ver qué tal pegaba. Ahí está, ahí tenéis psíquico, a ver. Se fue. No ha podido encajarlo. Se
fue 3.000 likes, 3.000 likes y hago más vídeos de este juego, 3.000 likes y hago más vídeos de este juego. El vídeo que tenéis por aquí arriba, ir corriendo a verlo porque es cómo está tal ahora mismo el competitivo en Pokémon Y en 2020. Me costó media hora encontrar partida, tal cual te lo digo, así que ve corriendo al vídeo y lo vas a ver. Aparte que ese vídeo llegó a 3.000 likes, así que gracias a eso, chicos, voy a hacer el vídeo enseñando el setup de un entrenador Pokémon. Enseñaré todo mi setup, no lo perdáis. Suscribíos a tope para no perderlo, obviamente que sí. Sin Jesucristo, a full. Así que no se te olvide, suscríbete, pum, aquí tenéis para suscribirte. Ve corriendo ya porque yo tengo todo el día aquí. Me puedo quedar aquí todo el día, la noche, la tarde. No puedo salir de casa, así que lo mismo va a ser. Suscríbete, o si no, pues ve a ver el vídeo del Pokémon que te he dicho de Pokémon Y, que vas a flipar y no te lo pierdas. Más te vale entrar al vídeo porque de verdad te va a sorprender. Para bien.